control mental. Muchos animales pueden hacerlo. No hablo de animales de los que nunca has escuchado. Los insectos, anfibios y hasta gatos domésticos pueden hacerlo. ¡Qué estupideces! Es verdad, investiga. Los gatos domésticos tienen parásitos llamados toxoplasmosis. ¿Sabes lo que hace? Hace que los ratones de campo no le teman a los gatos. ¿Por qué querrían eso los gatos? Para cazarlos. Los ratones de campo no le temen a los gatos, se les acercan y se entregan como un almuerzo. Es una puta comida a domicilio. Eso no es cierto. Es cierto. Claro que no es cierto. Claro que es cierto, y no solo infectan a los ratones de campo, también a los humanos. A cada ser humano en el planeta que tiene un gato, es cierto. ¿Qué es mejor que una docena de ratones de campo muertos? Un humano con el cerebro lavado de Fancy Feast cada 5 minutos. Por eso Carol Baker tiene una maldita docena de gatos en su casa. No juegues. ¿Sí? Sabía que estaba loca. Está loca, amigo. Ya dejen a Carol Baker. Es una anciana agradable. Solo extraña a su marido. No. Carol Baker ya ni siquiera es Carol Baker. Ahora solo es una esclava de sus señores gatos. Esta es la peor semana del año. Todas las universitarias se van y lo único que me queda son ustedes. Malditos locos. Sí, compra un gato. A ver qué pasa. ¿A dónde vas? ¿Puedes llevarme? Debo ir a casa de... ¡Está de camino! Adiós, Jerry. Es lo mismo que le pasó al Palatine hace 100 putos años. A ese barco no lo atacaron los piratas y se hundió. ¡No! ¡No! Una maldita criatura marina salió de las profundidades e infectó a la tripulación con un parásito que los volvió locos a todos. Saltaron por la borda para ser devorados, todos lo saben. Simbiótico, codependiente. Y ahora el gobierno está aprovechando el poder de los parásitos y poniéndolos en las vacunas de nuestros hijos. ¿Qué haces? Desabrocha tu cinturón. ¿Por qué? Cuando me estrelle contra ese poste de teléfono saldrás volando por el parabrisas y así no tendré que oír sobre las estelas químicas, el 11 de septiembre, el control mental y la maldita gente lagarto. Estás enfermo. No creo en la gente lagarto. Sigue con vida. ¿Dónde rayos salió eso? ¿Qué estás haciendo? Termina con su miseria. ¿Quieres que lo golpee con una roca? Sí, es amabilidad, es lo que se hace. Está muerto. ¿Estás seguro? ¡Entra al auto! Encontrarte sonámbulo otra vez. Está bien, está bien. Basta de cafeína. Está bien, me voy a dormir. Sí, tarde o temprano te quedarás dormido al volante y te estrellarás. Sí. ¿Vas a cantarme una canción de cuna? Sueña con los angelitos. Lárgate de aquí. Estaré muy ocupada. ¿Paul puede ir solo? El jefe Rogers te solicitó a ti. Seguro que sí.
Escucha, tengo un asunto con la escuela y tengo que visitar a mi padre y a mi hermano en la isla. ¿Mamá? Y... Oye, lo siento, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Creo que lo que tenemos entre las manos puede ser un problema real. No le digas a tu familia que estarás en la isla. No es así como funciona. Block Island es un lugar pequeño. Mamá, no quiero pan tostado. ¿Qué quieres? Mi cereal. No hay leche. Hace una semana que no hay leche. Emily, ¿pan tostado o cereal con agua? ¡Mamá! ¿Audrey? Sí, lo siento. Escucha, Paul es muy capaz. Estará bien sin mí. Audrey, todos tienen problemas familiares. No quiero discutir contigo por un encargo, ¿sí? Sí. Sale un ferry a las 7:30. Asegúrate de estar en él. ¿Quieres ir de excursión? ¡Vaya, vaya! ¡Miren quién faltó a clases! Dile hola, Paul. ¡Hola, Emily! Debe ser lindo hacer un viaje de regreso a casa. Sí. ¿Sueles ir a menudo? Cada vez menos desde que mi madre murió. Mi hermano es un poco... no lo sé. ¿Pendejo? Emily, no le vayas a decir eso al tío Harry, ¿sí? ¡Papá! ¡Papá! Embarcadero Lynch Apatien, ¿me recibes? ¡Cambio! ¡Papá, soy Harry! ¿Dónde estás? ¡Cambio! ¡La casa se está quemando! ¡Papá, despierta! Señor, esta línea es solo para uso operacional. De acuerdo, no te sulfures. Mi hermano no es un pendejo. Ha sido difícil desde que murió mamá. Harry solo... tiene mal genio. ¿Dónde estabas? Salí en el barco esta mañana. ¿Esta mañana o anoche? ¿Papá? ¿Puedes atar el otro extremo o vas a hacer que lo haga yo? ¿Lo recuerdas? ¿Estaba oscuro cuando te fuiste? ¿Hola? Hola, papá. Estoy en la isla. ¿Está bien si me quedo en casa un par de noches? Claro que sí. ¿Emily viene contigo? La isla es muy diferente en esta época del año. Hay entre 15 y 20 mil personas durante el verano y solo 1,000 el resto del año. ¿A lo mucho? Sí, tal vez. ¿Y qué pasa en West Beach? Bueno, tenemos un problema con los peces. Toneladas de cadáveres aparecen en la orilla. ¿Cuántos? Es difícil de decir. Tal vez 9 o 10. ¿9 o 10 qué? ¿Peces? Toneladas. 9 o 10 toneladas. ¿Cuándo pasó esto? ¿Ayer? Pues, no fueron todos a la vez. Huele rancio. Emily, no toques eso. Ven aquí. ¿Cómo que no todos a la vez? Cada pocos días aparecen más. El sábado Bill Ryan sacó una red llena. Van Miller y su hijo los encontraron hace 3 semanas. ¿Recuerdas a Ana?
alegro de que por fin estén limpiando ese desastre. Todo este lado oeste huele a panocha. ¿Huele a qué? Dije huele a brocha. Harry. ¿Qué crees que los está matando? Podría ser hipoxia. ¿No? ¿Qué es eso? Básicamente, cuando hay demasiados peces en un área determinada, pueden agotar el oxígeno del agua muy rápido. ¿Y qué? ¿Se ahogan? Algo así. Se asfixian. Peces asfixiados, qué locura. Sí, pero pasa. ¿Dónde te alojará la EPA? ¿Es lujoso? Voy a tomar el ferry de ida y vuelta. Es una locura, deberías de quedarte aquí. Está bien. Por favor, tenemos mucho espacio, tú y Audrey pueden dormir en la Queen. Papá. ¿Qué? Santo cielo. Necesito usar el baño. ¿Hablas en serio? ¿Qué? Trabaja para mí, soy su jefa. Sí, papá, eso fue raro. Déjenme en paz. Es totalmente inapropiado. Pienso que a Emily le vendría bien una figura paterna en su vida. Papá. Oye, Paul, permíteme llevarte al ferry. No. Yo voy a llevarlo. ¿Podrías cuidar a Emily? ¿Qué tal esos? No, son muy pequeños. Mira, esta cosa, esto es como crack para los peces. ¿Qué es crack? Es como cocaína, pero puedes fumarlo. Ahora hay que ser pacientes hasta que veamos algunos peces. ¿Y qué tal esos? ¿Dónde? Ahí. Vaya, sí, tal vez esto no fue una buena idea. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no intentamos atrapar unas ranas en el pantano? Ok. Que conocerás. ¿Pa? Papá, creo que está lleno. ¿Puedo traerte algo? ¿Estás bien? Claro. ¿Qué pasa con papá? ¿De qué hablas? Lo encontré divagando, desconectado. ¿Está bien? Fue raro. Estoy cuidando de él, Audrey. No te estoy acusando de nada. Está envejeciendo. Podrías notarlo si vinieras un poco más seguido. Sí, lo siento. No insinuaba nada. Papá, está bien. ¿Te lavaste los dientes? Sí. Si me necesitas, estoy al final del pasillo. Sí. Si tienes frío, tienes un suéter en tu mochila. ¡Espera! ¿Qué es esto? Nada. ¿De dónde lo sacaste? El tío dijo que podía quedarme con él. Eso dijo, ¿eh? ¿No crees que esta rana va a extrañar a su familia? El tío Harry dijo que sacas animales del agua todo el tiempo. Es diferente. La mayoría de ellos regresa al océano. Pero no todos ellos. Casi. Algunos mueren. ¿Estás pensando en los peces que vimos en la playa? Sé que es confuso. Pero la mayoría de los peces que sacamos del agua los devolvemos unos días después. Aprendemos sobre ellos. Los estudiamos para poder conocerlos mejor. Para poder ayudarlos más. ¿Cómo los ayudas si algunos de ellos mueren? Sé que suena feo y aterrador.
Pero sacando algunos peces valientes del agua y aprendiendo sobre ellos, podemos ayudar a todos los otros peces. Es algo bueno lo que hacemos. Solo quiero aprender sobre él. Ya veremos. Pesadilla. Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, cariño? Tal vez tuvo una pesadilla. Se cayó de la cama. ¿Está bien? ¿Qué demonios fue eso? Quizá tuvo una pesadilla. Despertó en un lugar desconocido. No, no. Hay algo mal con papá. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué crees que pasó? No sé. Pero en serio la asustó. ¿Cuánto bebió esta noche? Él no hizo nada. Escucha, vamos a tomar el primer ferry mañana por la mañana. Audrey, estás exagerando. Tuvo una pesadilla, no es la gran cosa. De todas formas, no tiene sentido que esté aquí mientras trabajo. Nos vamos a ir. Le dolerá si te vas a primera hora. Quédate a desayunar, ¿sí? No es un monstruo. ¿Mamá? Sí, ya voy, Em. Hasta mañana. ¿Qué estás haciendo? Ya nos vamos. Audrey, quédate a desayunar. El ferry sale a las 8, el siguiente no sale hasta mediodía. ¿Cómo lo tomó? Aún no se levanta. ¿Aún no? Su puerta está cerrada. ¡Mierda! ¿Qué? ¡Se fue! Embarcadero Lynch, Patty M, ¿me recibes? Anoche estaba borracho, va a hacer que lo maten allá afuera. Embarcadero Lynch, Patty M, ¿me recibes? Cambio. No responde. A veces sale por la mañana a pescar. Yo lo vi salir anoche. ¿Estás segura de que fue anoche? Estaba oscuro. Radio se apagó. Carajo, ¿qué demonios le pasó? Mayday, Mayday, Mayday. Hombre al agua y desaparecido. Nuestra posición es latitud 4112 norte, longitud 7152 oeste. Estamos al noroeste de Clark Island.
Creo que tenemos todo lo que necesitamos. Si llevaba un chaleco salvavidas, hay una posibilidad de que la Guardia Costera lo encuentre. Pero es importante estar preparado para lo peor. En esta época del año, con alguien de la edad de tu padre, cada hora que pasa, las probabilidades bajan. ¿Es todo? Está en manos de la Guardia Costera. Los mantendremos al tanto. ¿No vendrá nadie de tierra firme a tomar fotos de la escena del crimen o buscar evidencia o algo así? Eso no es necesario en este caso. No hay razón para creer que hubo algo sucio. ¿En serio? Harry, si tomó unos tragos y se enfrentó contra el mar picado... No estaba ebrio. Incluso sobrio. Hay olas enormes que... ¿Es una puta broma? Harry... ¡Saquearon el bote! ¡Alguien hizo esto! No se llevaron nada. Sus postes siguen ahí. Esa nueva radio... La radio no sirve. No cuando revisamos. Hacemos todo lo que podemos, Harry. Lo prometo. Pero conozco a tu padre. No es la primera vez que tiene un accidente mientras bebe solo en su barco. Lo siento, chicos. En verdad lo siento. Tom era un buen tipo. Seguirán buscando hasta la mañana. La isla no está llena de puros santos, ¿lo sabían? Basta. No vamos a llegar a nada si te sales de tus casillas. Ni siquiera les importa. No van a hacer nada. Son patrullas de playa glorificadas. ¿Estás bien? No lo sé. Han buscado... por toda la costa y él no aparece. ¿Cómo está Harry? Cree que alguien lo atacó. Creo que es la manera en que se enfrenta a algo fuerte. Quería demandar al hospital cuando mamá murió. Ella fumaba 2 paquetes al día, tenía cáncer de pulmón y Harry quería demandar a su médico. Se pone paranoico. Se niega a creer que la respuesta más obvia y simple sea la correcta. Mi padre bebía mucho. Y eso finalmente le pasó factura. Golpear a alguien muy fuerte para romper uno de estos. No tiene ningún sentido. Hay que contratar a un investigador privado y algunos buzos para que revisen el área. Algo le pasó allá afuera. ¿Qué esperas encontrar? Tiene casi 24 horas. Sé que es difícil. No. No me voy a rendir. No te hagas esto. ¿Qué haces aquí? Pensé en venir a ayudar. Ah, no, no tienes que hacerlo. Es una buena distracción. ¿Cómo está Emily? Está confundida.
No creo que en serio lo entienda. Sí. Tu hermano pasó por la oficina esta mañana. Parecía algo disperso. ¿Harry? ¿Por qué? Me pidió equipo. ¿Qué equipo? Equipo de buceo. Ay, santo Dios. Lo siento, pensé que sabías. Ya pasaron 36 horas. Si la guardia costera no puede encontrarlo, ¿qué va a hacer Harry? ¿Estás bien? Sí. Estoy preocupada por ti. Audrey, estoy bien. Jen vendrá en unos días. ¿Para qué? No ha visto a papá en 2 años. Quiere ayudar. Cree que debemos poner en orden los asuntos de papá. ¿Es una puta broma? Lo siento, Harry. También me molesta. Pero debemos trabajar en lo que sigue. No podemos volvernos locos o... No lo sé. No quiero verte perder la cabeza de nuevo. Aún no sabemos lo que le pasó. No voy a enterrar una caja vacía. Ya estamos listos. Es él. ¿Quieren un minuto a solas? ¿Cómo pasó? Aún lo estamos averiguando. No necesitamos hacer esto ahora. Sí, quiero saber. Todos los moretones en su rostro. ¿Qué le hizo esto? Hay algunos traumas en la cabeza y laceraciones en su cara y cuerpo que pueden haber sido de rocas en el agua. Es difícil decir. ¿Cómo que es difícil decir? El traumatismo craneal es complicado.
La cabeza a menudo se golpea en el agua y sangra, ya sea que la persona esté viva o muerta. Entonces, ¿rocas? ¿Él chocó contra unas rocas? No hay forma de saberlo. Oye, viejo. Es horrible lo que le pasó a tu papá. No puedo creer que... En serio, no quiero hablar de eso. Oye, deberías hablar con Dale. Él sabe lo que está pasando. No quiero hablar con Dale. Sí, oye, ¡Dale! ¡Dale! No, mierda. Hola, Harry, espera. Gracias. Oye, Harry, espera, tengo que hablarte sobre algo. Oye, tengo que irme. Te debo $500, te los daré pronto. Oye, Harry, debo decirte algo muy rápido. Mierda, Dale, es que... ya me voy. No, es sobre tu padre. Creo que descubrí algo. ¿Me puedes llevar? Diablos. ¿Y cómo te sientes? No muy bien. Últimamente hay mucha actividad extraña, amigo. ¿Oíste hablar de los peces muertos? ¿Sobre la captura de Andy Gould hace unas semanas? ¿Peces muertos? Pájaros. Un par de docenas. ¿Ah, sí? Sí, lo mismo pasó en Arkansas hace unos 3 años. 5,000 pájaros cayeron del cielo muertos. Nadie supo qué les pasó. ¿Dónde leíste eso? ¿Quieres saber lo más raro? Aparentemente murieron antes de tocar el suelo. Algún tipo de trauma físico en el aire. ¿Dónde leíste esa basura? ¡Sí pasó! The Journal, The Times, 1,000,000 de sitios web. ¡Búscalo! ¡Mierda! Está pasando en todas partes. No solo en Arkansas. Ni solo aquí. Suecia, Noruega, Alemania, Brasil... ¿Tu amigo reportó esos pájaros muertos? ¿A quién? ¿Al gobierno? ¿Y arriesgarse a que lo pongan en una lista por el resto de su vida? ¿Es broma? Quizá es el gobierno el que hace esto. Tú y yo tenemos que hablar de esto a fondo. La verdad, todo está conectado. Peces muertos en el agua, pájaros muertos en el agua. Tu padre en el agua. Nos vemos.
En serio. Puede conseguir un apartamento en Craston por $800. No conocerá a nadie. ¿Crees que conoce a alguien aquí? Conoce a papá. Y punto. Son todos millonarios en verano y paletos y locos el resto del año. ¿Qué va a hacer en tierra firme? Hamburguesas, limpiar pisos. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Preferirías que pasara todo el invierno dando vueltas por la casa de papá y bebiendo hasta morir? Harry es un adulto que empiece a actuar como uno. Hola, Harry. Hola. ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo van los planes? Haremos una colecta en McCabe's. Seguro que a papá lo habrían enterrado así si lo dejaran. No tienen cocina, así que uno de nosotros tendrá que ir al supermercado. No me sorprendería si la mitad de la isla llega. Ah, no, voy a necesitar un trago fuerte después. ¿Sabes? No todos estamos locos aquí. ¿Qué? Ya... ya lo sé. ¿Trabajó con Jer? Sí, claro. Ella dijo que trabajaste con tu padre. Debo ustedes debieron de... ¿Cómo te sientes? Tengo que hablar con mucha gente que ni siquiera conozco. Hacerlo sentir mejor porque se encontraron un par de veces con mi padre. ¡Es mi padre! ¿Quién carajo es esa gente? ¿Por qué el ataúd cerrado? No fue mi decisión. Sí. El de la funeraria me dijo que tu padre no se veía nada bien. Como si algo le hubiera pasado afuera. Como sea, siento tu pérdida, amigo. ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Tiene algún surtido? ¿Qué tiene en mente? ¿Jamón? ¿Queso? Deme un segundo. Thank you.
Lo siento. ¿A dónde vas? No puedes irte así. ¿Es en serio? ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde vas? Oye, ¿qué sucede? ¿La comida? No la traje. No puede ser. ¿Tienes un ibuprofeno o algo? ¿A qué? No lo sé, algo así. ¿Me das un trago? ¿Me das otro? ¿Y la comida? La gente se muere de hambre. No la trajo. No sé qué demonios le pasa. Actúa como si fuera la única persona afectada. Dijo que nadie tenía motivos para hacerle daño. Fue solo un raro accidente. Sin motivos, tiene una gran casa con vista. Debe valer al menos un par de millones. Y dices que Harry no tenía nada que ganar con esto. Así es. Hablo de ti, pedazo de mierda. ¿Qué dijiste? ¿Cómo es vivir en esa casa tú solo? Cierra la puta boca. Tu padre te dio todo y lo arrojaste al agua como una piedra. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Suéltenme! Tranquilo. Vamos, Harry. Sí. Está bien. Steve quería presentar cargos, pero hablé con él. Por favor, debiste escuchar a ese pendejo. Basta, Harry, está decidido. Tienes que llamar a Ned y disculparte. Casi le rompes la nariz. Bien. Tu hermana está afuera. ¿Cuál de ellas? La amable. ¿No había ceniceros? ¡Sé bueno! No fue mi culpa. Era el funeral de papá, Harry. Él empezó. Era el funeral de papá. Meredith Gibson nos invitó a cenar esta noche. Bien. Puedes venir, pero tienes que comportarte. Déjame en paz. Jane ni siquiera quería que fueras. Pues entonces no iré. No la culpo. Está molesta. Steve me acusó de matar a papá. ¿Qué? Dijo que yo quería la casa. ¿Eso dijo? Algunos se merecen un ojo morado de vez en cuando. Dios. Lo siento. Sí, yo también.
¿Qué carajo, Harry? ¡Santo cielo! El lugar es un desastre. ¿Cuánto bebiste anoche? Yo no fui. Las botellas vacías van en la basura. ¡No hice nada, carajo! Piso. Esta era la casa de mamá y papá, ¿sí? ¡No basurero! ¿Cuándo volverá a Nueva York? Hoy. Gracias a Dios. Ella se enoja cuando haces cosas como esta. Sí, claro. Antes de que mamá muriera, me dijo que pasó toda su vida tratando de que nos lleváramos bien. Me rogó que no dejara que todo se derrumbara después de que ella se fuera. Deja de buscar peleas con Jen. Que tu tío Harry se saliera con la suya siempre. De niño me sacaba a escondidas de la escuela cuando tenía un mal día. Tu abuela no tenía ni idea. No te hagas ilusiones. El tío Harry tuvo suerte de ser el favorito. El abuelo nunca hizo eso por mí. Tú lo habrías acusado. ¿A dónde iban? Nos subíamos al barco y navegábamos por la costa. A veces íbamos a explorar Chaconet, Nantucket. Deberíamos irnos si vas a tomar el ferry. Bien. ¿Te llevo? Yo la llevo. Da igual. Bueno. Escucha. Yo siento que las cosas hayan estado raras o lo que sea entre nosotros. No me he sentido yo mismo. Él era mi mejor amigo, ¿sabes? No tuve muchos amigos mientras crecía. No tengo muchos ahora. Él era todo lo que tenía. Yo también lo siento. Pero todos queremos lo mejor para ti. Sí. En especial Audrey. No te aproveches de ella, ¿sí? Debe ocuparse de su hija. Probablemente deberías irte. Te quiero, Harry. Es solo que es hora de que tomes el control de tu vida y cuides de ti mismo. Te veo pronto. Sí, hasta el próximo funeral. Oye.
Venado. 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 ¿Sí? ¿Me dices qué le pasó a tu camión? Hola. ¿Qué pasa? El camión de Harry está destrozado. Hay sangre en la parrilla. Dios, ¿a qué le pegaste? No sé, a un venado. ¿Cuánto bebiste anoche, Harry? No estaba ebrio. Si te encuentro conduciendo y bebiendo en esa cosa, te arrastraré a prisión yo mismo, ¿entendiste? No me importa que pases por un mal momento porque tu padre esté muerto. Oye, cálmate. No dejaré que mates a alguien con ese camión. Fuerte y claro. ¿Algo más? Mejor vigílalo. ¿Por qué no me dijiste que golpeaste a un venado, Harry? No sé lo que pasó. ¿Estabas ebrio? No. Harry. No. No lo estaba. No sé qué diablos me está pasando. Dime qué está pasando. Todo es mi culpa, todo es mi maldita culpa. Estaba perdiendo la cabeza. No sé si era demencia. No sé si se estaba volviendo loco o qué, pero se confundía tanto que olvidaba las cosas. Y luego intenté que fuera el médico, pero no quiso hacerlo. Y no me dejó decírselo a nadie. Está bien, Harry. No es tu culpa. Audrey, nadie lo sabía. Y luego se sube al barco y se ahoga. Así que sí, debí haber hecho algo. Debí decírselo a alguien. Basta, basta. Me está pasando, Audrey. Olvido cosas. Me estoy confundiendo. Pierdo minutos, pierdo horas. ¿Estás olvidando cosas? Conducí a casa anoche, vi ese maldito venado. Me desperté y estaba en el barco en medio del maldito canal. ¿Caminas dormido? Tengo miedo. Necesito que memorices estas tres palabras: patata, dumpling y puerco espín. ¿Qué? Patata,
Dumpling, puerco espín. ¿Puedes memorizarlas? ¿Acaso tengo 4 años? Manténlas en tu mente. Ahora, dibuja un reloj dentro del círculo. Ajá. ¿Está muy bien? Sí, bueno, no soy un idiota. ¿Puedes repetirme las 3 palabras? ¿Esto es para ver si estoy loco? Está un poco angosto aquí. No te muevas, por favor. ¿Está bien? ¿Está calmado? Fue como si me cocinaran en un ataúd. Aquí dice que ha tenido dolores de cabeza. ¿Le pasó durante la resonancia magnética? No podía ni pensar. Vive en la orilla oeste de Block Island, ¿verdad? ¿Cerca del nuevo parque eólico? Sí. Me gustaría que hablara con un amigo mío. Tuvo problemas similares hace unos años. Jaquecas, fatiga, déficit de memoria. ¿Qué es lo que tenía? Es raro, pero creo que tenía hipersensibilidad electromagnética. Significa que su cuerpo no responde bien a las ondas electromagnéticas que afectan su cerebro y lo hacen sentir enfermo. Bien, ¿cómo se cura? No se sabe mucho aún, pero mi amigo pudo sentir alivio al deshacerse de todos sus aparatos electrónicos y mudarse a un área en West Greenwich. Es una especie de zona electromagnética muerta. No me voy a mudar a South County. Creo que sería una buena idea que le escribiera para saber su opinión. Sí. Existe la posibilidad de que el traslado sea... Olvídelo, porque no me voy a mudar. Pueden derribar las malditas turbinas. Yo llegué primero. ¿Me puede dar su información? ¿Su número de teléfono o algo? No tiene teléfono. Es el problema. Claro. Puedo darle su dirección si quiere enviarle una carta. Mientras tanto, le recetaré algo leve. Debería ayudar con su ansiedad, pero no más alcohol. Es fácil decirlo. Debe llevar mejor su duelo. ¿Es todo? Espero que no te haya vuelto loco. ¿Y Harry? No lo sé. No está muy bien. Fue a dar un paseo para aclarar su mente. ¿Segura de que es buena idea? No. No lo sé. No sé qué demonios debo hacer ahora. ¿Sabes? Puedo quedarme... Si estás preocupada por él, si... ¿Tienes miedo de que él pueda hacer algo? No es peligroso. Parece un poco... inestable. Mi hermano Paul no es violento. La gente cambia, Audrey. No así. No sé, algo traumático sucede y puede...
haber un cambio completo. Algunas condiciones subyacentes aparecen. Solo digo que no puedes hacer todo tú sola. ¿Sí? Tal vez es hora de buscar ayuda. ¿Cómo qué? Como tienen unos programas muy buenos en Madison. No lo enviaré a una institución mental. Oye, Audrey, no es una especie de manicomio. Bien, es cuidado de tiempo completo por personas capacitadas para tratar con alguien como él. ¿El tío Harry está loco? No lo sé. ¿Alguien ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Harry? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Son tus cosas? Sí. Higrómetros, barómetros, un contador Geiger, un detector de EMF, tengo de todo. ¿Aquí es donde cayeron los pájaros muertos? Sí. Alguien tiene que vigilar este lugar. ¿Encontraste algo? Muchos datos extraños. No quiero especular tan pronto. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo sé. Algo me está pasando. ¿Qué quieres decir? Me envían con médicos a hacerme pruebas. Pero algo está mal. Algo con la isla, lo sabes, lo sé. Solo quiero llegar al fondo de esto. Ven conmigo. Siempre ha habido mucha actividad paranormal aquí, pero esto es nuevo. Me alegra que al fin te involucres. He recolectado datos en esta isla desde que era adolescente. Pruebas del gobierno, actividad paranormal, comunicación interdimensional, lo que sea, está en este archivo. Mira esto, algo de lectura ligera. ¿Qué es todo esto? ¿Esto? Son impresiones de cada sitio web que pude encontrar sobre la actividad paranormal antes de que el gobierno le pudiera poner las manos encima y censurarlo. Claro. Hay un mundo extraño fuera de esta cochera. ¿Estás listo para la verdad? Maldito loco. Acabo de comprar cervezas. Debes dejar el alcohol, Harry. La doctora Koch. Voy a Maccabi's. Harry. ¿Qué? Solo ve a la cama o ve una película. Eso te ayudará. Thank you.
No puedo seguir haciendo esto. Hay basura en todos lados. Anoche llovió, Harry. Todo lo de afuera está arruinado. Lo siento. ¿Pasó de nuevo? ¿Recuerdas qué sucedió? Intenté que se detuviera. El perro de los Peterson se perdió anoche. ¿Tuviste algo que ver con eso? Yo no fui. ¿Estás seguro? Emily está comiendo. Sabe cómo hacer su cama. Asegúrate de que Harry no queme la casa. Espera, ¿a dónde vas? Necesito respuestas. No puedo esperar 2 semanas para recibir una carta de ese hombre. Es una locura, Audrey. Ni siquiera lo conoces. Solo llámalo. No tiene teléfono. Entonces yo iré. No, Paul, necesito que confíes en mí en esto. Necesito ser la que haga las preguntas. Mira, déjame ir por ti. No quiero que te lastime un loco que vive en el bosque. Significas mucho para mí, ¿sí? No puedo tener esta conversación ahora. Audrey. Oye, si quieres ayudar, vigila a Emily. Tengo que hacer esto yo misma. Bien. Volveré en el último ferry. ¿Puedo ayudarla? ¿Usted es Kurt? ¿Quién es usted? Soy Audrey. La doctora Koch me dio su información. Quiero hacerle unas preguntas. Quítese eso. ¿Lo siento qué? El reloj. ¿Lleva un celular en el bolso? Sí. Déjelo en su auto. ¡Ahora! Sí. ¿No viene? Sí. Venir aquí con un celular es como venir con una granada. ¿No lo entiende? Lo siento, debí pensarlo. ¿Cómo está Annie? ¿La doctora Koch? ¿Está bien? ¿Sigue en Boston? Providencia. Creo que mi hermano puede estar sufriendo de su misma aflicción electromagnética. No tengo eso. ¿No? Pero tengo un problema con la electrónica, eso sí. Solo quiero comprender mejor. ¿Quiere algo más fuerte que esto? Estoy bien. Vamos. No es frecuente que tenga compañía aquí. Escuche. Lamento que su hermano tenga dolores de cabeza por su celular o lo que sea. Pero yo no tengo eso. No es solo jaqueca. Tiene lagunas mentales. Hace cosas extrañas. Pierde la noción del tiempo. ¿Cuándo empezó esto? De acuerdo. A mi sobrina le encanta esta. Creo que te gustará. Estaré en mi habitación. No es tan mala, lo prometo. Solo voy a cerrar los ojos. Anda, amigo, quédate a verla. Sí, vela con nosotros.
¿Dónde termina? ¿Qué quiere decir? ¿Es atraído a algún lugar específico? Realmente no lo sé. ¿Qué hace durante los episodios? No lo sé. Hace un desastre, destroza todo. ¿Qué se lleva? ¿Animales? ¿Comida? No lo entiendo. Tiene que sacarlo de ahí. Empiezan lento, monitoreando lo que comemos, con lo que interactuamos, pero pronto querrán más. Muy pronto alguien saldrá herido. ¿Qué pasa? Por favor, este DVD es nuevo. No sé, tal vez esté rayado o algo así. Niña. Se están comunicando con él. Ellos te hacen alucinar, ver cosas que no existen. Te obligan. No le entiende. Él es su recipiente ahora. ¿Quién? Ellos. Creo que debería irme. No, quieren algo. ¿Qué es lo que quieren? Niña. 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 ¿Qué pasa, tío Harry? Niña. ¿Qué está pasando? Niña. Tengo que irme. Niña. Oye, Harry, ¿qué pasa, viejo? Debes quedarte. No. ¡Harry! Escúcheme, solo va a empeorar. Un día, me encontré a mí mismo llevándoles a mi gato. Al día siguiente tenía una maldita vagabunda en mi asiento trasero. ¡Suélteme! ¿Quieren saber cómo funcionamos, señora? La van a hacer trizas y la armarán de nuevo. ¡No! ¡Tiene que sacar a su hermano de ahí antes de que lastime a alguien! ¡Alguien va a terminar muerto! ¿Me escucha? Se acaba de ir. No quería dejar a Emily para ir detrás de él. Lo siento, en serio lo siento. Espera, ¿qué? ¿Qué pasó? Dios, Audrey, sabía que debería haber ido contigo. ¿Llamaste a la policía? No, estoy bien. Ya voy de regreso. Es solo que no sé por qué me envió hasta ahí. Está loco. El ferry no sale hasta dentro de un rato, así que voy a llegar tarde. Gracias por cuidar de ella. ¿Estás bien? Ay, Dios mío.
¿Paul? 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 ¿Dónde está Emily? ¡Basta!
¿Emily? Está bien. Ven aquí. La mayoría de los peces que sacamos del agua los devolvemos solo unos días después. Aprendemos sobre ellos. Los estudiamos para poder conocerlos mejor. Para poder ayudarlos más. Sé que suena feo y aterrador. Pero sacando algunos peces valientes del agua y aprendiendo sobre ellos, podemos ayudar a todos los otros peces. Es algo bueno lo que hacemos. Thank you.